Don Maldonado, el tema de la vivienda que nos preguntan nuestros auditores y también el CAE, que afecta a muchas personas. Sí, bueno, en Chile hay aproximadamente 500.000 familias, hasta 600.000, los calcula Techo Chile, que están sin vivienda, así que agregamos los casos de hacinamiento, de Han arriendo aumentado los excesivo. campamentos de manera Los dramática, esto campamentos, se relaciona con el tema de sin la ninguna pobreza. duda, alrededor de 1.000 campamentos, 80.000 familias, que viven, la verdad, en condiciones totalmente inaceptables para el Chile del siglo XXI. Hay familias, y lo vemos en los territorios, que viven en condiciones similares a las que viven las familias en la periferia de las ciudades chilenas a principios del siglo XX. Eso es totalmente inaceptable. No, no puede ser que el país camine hacia la modernidad y tengamos autopistas y tengamos TAC y tengamos un montón de cosas, digamos, que pareciera un país que se aproxima al desarrollo en algunos aspectos y esas autopistas modernas pasen por al lado de campamentos, las personas no tienen ni siquiera, digamos, servicio de alcantarillado. La verdad es que eso es totalmente inaceptable y nosotros hemos planteado en nuestro programa, en nuestras bases programáticas, un plan nacional de emergencia en materia de vivienda social, donde realmente se aborde con decisión, no con la gradualidad de que este año entregamos 5.000 soluciones y hay 400.000 necesidades, y con ese ritmo no llegamos nunca a la solución. Hemos planteado disminuir en un 50% el déficit durante el cuatrienio y hemos señalado, y yo lo he dicho concretamente, para que cuando a mí, el ministro de Obras Públicas, me venga a ir a hacer un puente, no sé dónde, que cuesta 20.000 millones de pesos, le diga, ¿sabe qué? Vamos a hacer primero las casas para erradicar tal campamento, porque el puente podrá ser necesario, pero más necesario es que seamos justos. Y lo mismo pasa con el CAE. Y con la deuda histórica de los profesores, un país no puede crecer ni prolongarse sobre la injusticia, porque cuando la sensación de injusticia se anida en el corazón de las personas, hace que se alejen de la política, que se pierda la solidaridad, que se pierda la creencia en que somos un Estado que trabaja para todos. Entonces hay que avanzar en la solución. Tal vez todo no se, o sea, no tal vez, todo no se puede solucionar en 4 años, pero hay que sentar las bases de soluciones al CAE, a la deuda histórica, a la vivienda social. Tenemos que ser un país que le No demuestre a las alcanza personas para que aquí todo con viven. esta. Yo, ¿sabes qué? Nosotros hemos Es el señalado, problema, Constanza, Carlos. que la recaudación fiscal de Chile es 20 puntos del PIB. El promedio de la OCDE es 34. Tenemos mucho por avanzar en recaudación fiscal, a través de impuestos, a través de royalty. Y por lo tanto, gradualmente, vamos a contar con los recursos para atender todos los problemas. No se puede solucionar todo en 4 años, pero vamos a avanzar de cara a la gente en todos los problemas y le vamos a Ya, explicar pero qué en estamos concreto haciendo. en el caso del CAE para ver las diferencias, o Sí, si hay sí. diferencia, ¿usted está por la condonación de la deuda del CAE? A mí me parece que sí, estoy por la condenación, pero ¿sabes Pero qué? total, completa, a todos Te o respondo, solidaria como plantea Paula Narváez. te respondo, con toda la velocidad e intensidad que sea posible. Hay un proyecto de condonar solo a los que están atrasados y que no Sí. terminaron su carrera, que son 1.500 millones de dólares, en la deuda es de 9.000. Nosotros somos partidarios de la condonación total porque no es justo que alguien que se endeudó para estudiar algo que hoy día es gratuito ¿Y cuánto tenga que cuesta seguir eso? endeudado. ¿Cuánto cuesta Por eso eso? te digo, el de orden de magnitud de 9.000 millones de dólares es la deuda total. Habrá que ir avanzando con la gradualidad necesaria y con los casos como las personas, por ejemplo, que no pudieron terminar su estudio y están endeudadas. Bien, pues muchas gracias a los tres por responder a la gente que nos hizo preguntas y agradecemos a la gente que nos envió muchas preguntas.